Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Y en esta ocasión, como se darán cuenta, he vuelto a transmitir Subnautica. ¿Por qué Subnautica? Porque varios en las páginas de Facebook, en las redes sociales, junto con las personas en la página de El Grupito y en mi página, el blog de Case, estaban pidiéndome que volviera con Subnautica, así que volví, ya que subí algunas cositas, incluso tengo ya una parte superior en este juego, tengo mascotitas incluso, así que dije, bueno, volvamos. Y esta vez mi meta es conseguir los materiales para crear el poderosísimo Cyclops, que es como una especie de submarino bastante grandecito, como una casa flotante. Y vamos a leer los comentarios en las redes sociales. Salet Pedraza Morales dice, hola grupito, y pone caras sonrientes. Hola, ya saben que yo leo todos y cada uno de los mensajes que pueda ver en la transmisión. Mientras que Duel Master Draw dice, hola Case, hola Duel Master Draw. Luna Plateada dice, hola señorito, hola señorita. Pues bueno, eso. Primero, para el que no sepa de qué trata Subnautica, puedo resumirlo como un juego de supervivencia bajo el agua. Creo que es la mejor forma de resumir a este juego. Y ustedes dirán, ¿qué estás haciendo, poderosísimo Case? Bueno, no soy tan poderoso en primer lugar. Y en segundo, pues estoy guardando los recursos que había obtenido en anteriores batallas. Creo que voy a servirme un café. Bueno, varios, porque esa maquinita me da dos cafecitos. Ya estoy bien alimentado. Eso es bueno. Sí, he estado expandiendo mucho de mi casita. Es algo genial. Ajá, el aerogel. Me voy a llevar el líquido. Utilicemos el fabricador para obtener titanio. Y bueno, como dije, ahí anímense a decir sus cosillas, no se preocupen, como dije, soy de las personas que lee casi todos los comentarios, así que pueden animarse a comentar sus cosillas extrañas que tengan en mente. A ver, voy a dejar unas dos balizas. Voy a llevar café para el viaje, aunque tengo agua desinfectada, así que me va bien. Esto, cierto, quería mostrarles para la gente que me sigue. Este bug. Ups. Y miren, tengo una cama, todo es bonito. Tengo que poner más ventanas en este sector. Puedo incluso sentarme. Ya posicioné bien todo. Levantémonos. Y por ahí tengo un par de mascotas más. Pero bueno, lo que quería ahora, verán, mi misión es conseguir el Cyclops, ¿ya? Como había dicho al inicio. Y Ricardo Alejandro dice, ya era hora de que subieran otro stream de este juego. Exactamente. No sé, hay mucha gente que me estaba pidiendo que streameara Subnautica. No sé, tal vez porque soy un pinche neurótico. Y estoy, oh Dios mío, algo me va a matar, oh Dios mío. Entonces, creo que a todo el mundo le gusta verme sufrir en varios niveles. Ah, ya está. Muy bien, le añadí a mi maquinola una mejora. Vamos a probarla. Bien. Verán, lo que necesito ahora es un recurso de los colmillos de una criatura. Y Sakuraina dice, aparece. ¡Hello, guapos y guapas! ¡Hola, Sakuraina! Y Luna Platía dice, agua deshidratada. Sí, yo estoy muy pendejo. Y Luna dice, es hora de investigar si hay sirenas. Oh, por la cama lo dice. Ah, sí, debo poner el arma. Ups. So, mátense. Mi meta ahora en el juego es matar una de estas criaturas. Ah, se me frició el juego. No sé qué pasó. Rayos, munición agotada. Pues lo voy a ir a chingadazos.
Lo voy a golpear con mi sistema de... A ver, con mi propia nave, ya que soy un pendejo y se me acabó. Entonces voy... Necesito, verán, necesito material de estos. Ajá, ahora sí me tienes miedo, hijo de tu peje lagarta madre. Es muy mala idea golpear. Ya, muéranse, por favor. Ya, te moriste. Ah, te voy a chocar otra. Hay mucho veneno. ¡Muérete! No se muere. Ya debería morirse. Está intoxicado, eso sí. Saben, necesito crear más. Y para eso necesito algo de las glándulas de estas cosas. Voy a golpearle un poquito. No, no me bota. Y este se está muriendo, de verdad. Pero necesito crear municiones. Así que golpeo a estas. Y cojo rápido antes de que exploten. Ah, cogí una. Cogí otra. Ah, estoy envenenado. Muy bien. Y ese de ahí se está muriendo, creo. Voy a ir con mi poderosa daga de fuego. Y veamos si se muere, porque ya quiero que se muera. Necesito los colmillos de esta criatura. Y Ricardo dice... Denis Monteluis dice... Ja, pinche neurótico. Sí, sucede muy seguido conmigo. Lo más gracioso es que no se muere. ¡Ay, güey! Dice Ricardo Alejandro Freire... A mí se me petó el Steam. El stream. ¿En serio? Oye, no se muere. Necesito los colmillos de esta cosa. Y no se muere. Odio cuando pasa eso. Necesito uno de estos. Ah, de nuevo envenenado, como siempre. Y no, no se muere, creo que se bugueó. Eso es malo. Creo que debo ir a reparar la nave. Y dice Ricardo Alejandro Freire, ¿para cuándo el Yugi? Estoy en veremos, porque hubo de nuevo, trajeron el... ¡Ay, perdón! trajeron de nuevo el evento de... ¿cómo es el evento del inspector este? Entonces dije, bueno, vamos a aprovechar para sacar un par de cartitas. Reparemos el Simot. Pues eso, voy a ver, creo que para el... Si va todo bien, ha de ser para el lunes mismo o para el martes, he de tener un... necesito titanio. Muy bien, vamos por el titanio, digo el titanio. Bueno, yo creo que eso, básicamente. Sería para el lunes o martes, tendría un nuevo stream del Shugi. Que estoy viendo si es que puedo conseguirme una baraja nueva, porque, o sea, solo tengo la Dracunidad y qué puedo hacer con la Dracunidad. Lo mismo de siempre, y quiero ver si es que puedo... tratar de ir con otras barajas diferentes. No sé, tratando de que sea, o sea, no, no quisiera que estén viendo de nuevo lo mismo y lo mismo. A mi espalda, solo a mi espalda, güey. Porque los otros materiales por los tengo. Ah, sí. Funciona de esta forma para cargar los torpedos. ¿Me salgo? Y los torpedos, si no estoy mal. A ver, están aquí. Entonces, simplemente cargo los torpedos. Entonces, C-Mode. Y vamos a ver. Vamos a ver si ya se murió o creo que se bugueó. Ah, sí, recuerdan que en los anteriores capítulos estaba muy loco por una de estas culebras gigantes. Pues, ¿recuerdan que había cogido uno de esos huevos de esas culebras? Pues, oh.
Es muy agresiva. Pues ahí está. Ahora es mía. Eres mi acompañante. Creo que se escapó. O sea, vi, pero no sé si ese es el mismo o es otro, el que estaba por aquí. Pero voy a ir donde están las clásicas. Dice Ricardo, me gustó la intro del evento, pero pues lo veo muy sencillo. Sí, es sencillón el evento. Yo solo tengo la Arobru. Estoy intentando el vampiro, pero es muy caro. Sí, después me corrigieron, me había confundido. El vampiro sí es bastante caro. Una que puedes hacer son los Kyouri Meikyu o, como dije, los Dracunidad me salieron a mí personalmente bastante baratishkos. A ver, vamos a ver si es que puedo pegarle. Nope, fallé de nuevo. Rayos, soy muy malo. También es como que es muy rara el sistema de ataque de este juego. A ver, aquí está. Quiero matarlo. Y lo peor es que van para mi base y odio eso. ¡Auch! Odio disparar bajo el agua. Ya, muérete. Solo necesito los colmillos de estas cosas. Se fue. ¿Por qué no me dijeron colmillos de alguna otra estupidez más sencilla? Pero no, tenía que ser esta madre bien estúpida. No, voy a tomarme un... Ah, ni siquiera traje un café, ahora sí estoy muy enfadado. Ah, necesito depósitos de sal. O sea, otra cosa que podría hacer es buscar huevos de esas criaturas, criarlas y matarlas. O sea, un clásico. Creo que unos 2 días tardan en incubar esas cosas. Ah, ¿por qué está tan frizz? No. Aquí está. Solo necesito tu colmillo. No sé por qué está tan frizz mi computadora. Es como que el movimiento de estas cosas está... A ver, a ver. Quiero que se muera. Y este envenadushko todo. Está estúpido. Lo malo es que no se quieren morir. Ay, güey. Ay, güey. No. ¿Ya? O sea, está buena la idea de traerlos por acá. ¡Ups! Traerlos por acá. No sé si pueda. ¿Alguien que me diga cómo demonios mato estas cosas? O sea, me están haciendo enfadar mucho. Este, por ejemplo, está teniendo epilepsia y quiero matarlo, pero no se muere.
Voy a ver si tal vez estoy confundido y no se necesite cuerno de acechante y estoy aquí, bueno, colmillo. A ver. Cyclops. Voy a googlearlo, lo siento mucho. Una pregunta, si ¿sí está funcionando el stream? Ah, sí. ¿Cómo se llama? Colmillo de acechante. ¿Cómo se llama este juego? Subnautica. Sí, estoy googleándolo en vivo. Esto es diente de acechante, exacto. Sí, eso es lo que necesito. No ha sido de matarlo. Y yo aquí dándoles epilepsia. O sea, miren, miren. O sea, tengo a varias de estas criaturas en este momento. Ah, puedo escanearlo, ¿cierto? Eso va a ser bueno. O sea, tengo a varias de estas criaturas. Ahí todas pendejas. No, no hay que matarlos. Y aquí intentando matarlos. Pero no, solo necesito. ¿Qué dicen en Twitch? Dicen. ¿Y el Wakfu para cuándo? Tengo que ver. Primero va a ser Yugi, luego Wakfu. Dice. Jugaré Wakfu mientras veo tu stream. Internet, no me falles. Yo invocaré los poderes de internet y haré que no te falle. ¡Auch! Soy muy malo con esto, al parecer. Un buen comido. A ver. Voy primero. Sí, está funcionando bien esto. Voy a comer un poco. ¿Por qué? Ninguno de nosotros quiere que yo me muera de hambre. Oh, ups, se frició extrañamente el juego. Sí, también creo que eso haré. Voy a ver si crío un par de acechantes. Me hago un café para el viaje. Dice, ¿cómo se llama este juego? Case 2019. Sí, a ratos, como dije, me agarran la pendejez a niveles estratosféricos. A ver. Y Ricardo Alejandro Freire dice, ¿y la dracunidad con qué de arma? Se arma, o sea, ¿qué cajas? Porque el cambiacartas no las da, no la he visto. Bueno, yo la armo con el... donde vienen los cuervos. Los que utiliza Crow, valga la redundancia. Pues básicamente ese es el... Por ahí explotó algo. Bueno, básicamente en esa caja puedes conseguir toda dracunidad. Vamos a ver si es que atraen chatarra. Dice que vaya y se los quite, básicamente. De la chatarra que ellos traen. Pero creo que ya me deshice de todos los aquí hay, aquí hay. Veamos si este agarra un pedazo de chatarra. Agarren un pedazo de chatarra, por favor. Ese. ¡Auch! Ok, no. Veamos, hay que esperar que lo suelte, al parecer. Debí venir en el otro vehículo que es más rápido, pero no, Danito está. Ay, Danito. Y ya se me escapó el peje lagarto. Me voy a pegar un café ya. Vamos a ver. ¿Dónde más había hábitat de estos? A ver, por ejemplo, aquí hay muchos desechos. Solo debo encontrar uno de esos
pejelagartos, ociosos, pendejos, pendejolagartos. Sí, desde ahora se, perdón, se van a llevar pendejolagartos. En serio, no sé por qué en esta zona se frisea. Es como que intenta cargar toda mi base. Dice, ¿con lote o con más? Creo que con un lote sería suficiente porque no son tan raras las cartas que necesitas. Pero si quieres mejorar aún más, por ejemplo, con dos sincros de alguna. Es que todas son. Creo que una es súper rara, nada más. A ver, aquí hay uno. Muy bien, está ahí juntándolo. Y lo dejó. A ver, veamos. ¡Ah, aquí está el colmillo! ¡Otro diente! Bien. Fue más fácil de lo que pensaba. Ahora regreso a mi navecita. ¡Ja! Pendejo. Muy bien. Carga otra. ¡Ja! ¡Qué fácil ha sido yo intentando matarlos! A ver, necesito un poco más de colmillitos. ¡Oh! Hablando de huevos. Si no estoy mal, estos son huevos de acechante. Ahí entró mi voz. Está tratando de picarme a mí. A ver, aquí hay uno que está ahí todo. No suelto cuerno. Ahí va el otro. Vamos, suéltalo, que quiero cuerno. No parece que haya cuerno ahí. Digo, colmillo. No, no veo ningún colmillo. Creo que es mala idea que no esté con mi maquinola. Oh. ¡Ah! ¡Ah, no! Ups. Hay otro huevo ahí. Pero no veo colmillos. Parece. Veamos si es que lo suelta. Es muy curioso. O sea, a mí me parece curioso. Otro huevo. Es peligroso que esté haciendo esto, pero no, no, no me dan colmillito. Solo tengo metal. Veamos cuántos colmillos tengo. Tres nomás. Un depósito de sal. Voy a ponerlos aquí. Los huevos que me ocupan espacio. Me ocupan espacio los huevos. Jejeje. Es como que los desechos los reúnen solo en un punto. Interesante comportamiento. ¡Ay! Alguien me quiso picotear. Detecting increased foreign bacteria levels in the water. Performing a self-scan is advised. Ya. Se aconseja realizar un autoanálisis. Dice Ricardo. Dice, ok, creo que mejor empiezo eso antes de intentar terminar el vampiro. Me dijeron que se necesitan dos lotes de dos cajas distintas para poder decentemente, porque aún falta una carta de otra que es muy rara. Sí, exactamente. Puedes empezar con los Dracunidad. En el siguiente stream puedo mostrarte la build Dracunidad que yo utilizo. Pero una de farmeo están los Kaurioki Meiku o los UA, que esos puedes hacerlos. Es bastante sencillo. Y ya saben, gente de las redes, pueden seguirme en Twitch como KC Daniel, que hago varias transmisiones extras. Ah, tengo que llevarlo acá.
para aumentar la energía, que hago varios streams extras en mi canal de Twitch, así que ya saben. Todavía estoy preparando un podcast, eso tengo que verlo. Y ahí pregunten, como dije, con toda confianza, que yo no muerdo mucho. Me dijo que me haga un autoanálisis. Creo que tengo sida espacial. Vamos a ver. Infectado. Sí, es verdad. Estoy infectado. Eso ya lo vimos en un stream. Que yo, como estoy pendejo, me infecté de sida espacial. Ah, sí, no sé si les mostré alguna vez mi lugarcito este, donde están varias de estas criaturas. A ver, vamos a poner los huevitos aquí. ¡Yay! ¡Huevitos! Hola, criatura. Creo que ya es hora de sacarla de aquí. Así, en vivo van a ver cómo saca esta bella criatura eléctrica. Ah, ven, sube al autobús. Autobús. Dice. Los muestras el lunes, esos que me dices, aunque el UA no me gustó. Ah, ¿no te gustó la mecánica o en general el diseño? Porque bueno, a mí personalmente, o sea, son, ¿cómo se llama? Ah. Ouch, cierto, eso me pica. Ya están todos chingones. Ah, lo interesante de esta criatura. Va. Amiguito. Es una divertida forma de obtener animales. O sea, simplemente se acerca y twink, twink, y los va tostando. Ay, es muy bonito. Miren, ¿eh? Espera esto. Ah, no manches, hasta rompió esta parte de aquí. Me gusta, me gusta. Vas a ser un dulce amiguito. Que voy a estar escuchando ese ruido todos los días, así despertándome de mi cama, así. Ah, no manches, de nuevo esa pinche anguila eléctrica mística de los espacios. Está ahí con sus pendejadas. Dice Ricardo Alejandro: lo probé en el deck prestado y se me hizo innecesariamente complicado. Entiendo a qué te refieres. Es que tengo un amigo que los juega demasiado bien a los UA. Muy bien. Y pues dije, why not? Además, como dije, está sencillo en cierto modo. Vidrio esmaltado, eso, necesito vidrio. A ver, si ¿sí tengo vidrio? Sí, cuarzo. Ya, bueno, necesito cuarzo para hacer vidrio. Aquí hago un vidrio esmaltado. Yay. ¿Cuánto necesito? Dos de vidrio para hacer. Para hacer un poquito de vidrio. No sé cuántas necesitaba de vidrio esmaltado, pero voy a hacer tres por si las dudas. Sí, voy a hacer tres. Vidrio, vidrio esmaltado. Vidrio esmaltado. Ahí está pendejando todo. Va a ser algo molesto tener esa cosa por aquí. Creo que debí pensarlo antes. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué necesito? Primero, tengo ya los tres de vidrio esmaltado. Kit de cableado avanzado. Aceite si tengo, plomo si tengo. Lingote de plastiacero. Y listo. Hop. Muy bien. Lingote de plastiacero. Primero necesito plomo. Plomo.
Sí necesito más de estos. Lingote de plastiacero. Ah, aquí. Ah, cierto. Aquí tengo aceite. No sé cuántas necesito, pero llevo los tres. Me llevo el plomo. Porque también necesito. Ah, ya empezó la música. Es piola es la música de este jueguito. No sé si se escucha. Si no, subo un poquito más al jueguito. No sé si me alcance todo el plomo. Porque para hacerlas de plastiacero necesito más plomo. Cierto, voy a sacar este de aquí. Muy bien. Entonces, una de titanio más. Está el de plastiacero. No me digan que. ¿Cómo voy a hacer el de plastiacero? Ácido clorhídrico. Benceno. Una alarma da sonos por ahí en el barrio. Aquí está el lingote. Necesito dos. Ah, litio, sí, no plomo. Yo aquí llenándome de plomo los bolsillos. Suena como una especie de chiste pendejo. Ah, sí, pero sí necesito plomo para igual crear lo otro. Ahora sí. Plastiacero. Dice. Rubén Elías Castro dice, ¿qué game es? Es Subnautica. Yo lo conseguí porque fue el primer juego que lo dio gratis la Epic Games Store. Y sí, Ricardo Alejandro, gracias también por contestarles. Sí, justamente se llama Subnautica. Y Ricardo también dice, el UA me lo recomendó en mismo que me recomendó el Arobru, pero después del duelo prestado mejor me quedo con el Arobru, ya que conseguí cartas que se acoplan bien y ya entendí. Pero creo que ya es hora de cambiar deck. Sí, exactamente, yo tengo que hacer lo mismo. Muy bien. A ver, ¿qué tengo? Plomo, plastiacero, vidrio esmaltado, aceite, creo que ya puedo hacerlo. ¿Dónde está el de construcción? O sea, siempre se me pierde. Y lo más gracioso. Ah, aquí está. Es que es como una bollita. Ah, aquí viene. ¿Sí podría hacerlo? ¿Qué me falta? Ah, el cable. El kit de cableado avanzado. Mo. Dios. No me digan que necesito más de esos colmillos místicos del demonio para poder hacer el kit de cableado. A ver, vamos a ver qué necesitamos para el kit de cableado. Kit de cableado avanzado. Necesito oro. Si tengo kit de cableado, mineral de plata y chip de ordenador. Chip de ordenador con coral, oro. Ya, creo que tengo una de coral por acá. Voy a conseguirlo. Es justo que el monstruito este. Aquí están los dos. Aquí cojo uno. Y acá cojo otro. Muy bien. Eso fue raro. Ah, es que este de acá está matando a todo lo que ve. Es muy agresivo, amiguito. Oh Dios, eres demasiado agresivo. No, no lo agarré a tiempo. Ups, ups. Sea, se volvió un desmadre entre los animalitos de aquí. O sea, básicamente traje unos depredadores muy peligrosos de las profundidades. Bueno, me llevaré todo eso. Adiós. Y ya de usar Arobru y yo uso Dracunidad. Sí, podría usar Arobru. Tendría que volver a armar. O sea, armármela. ¿Por qué entré por aquí? A ver. Necesito el chip. Oro, alambre, cobre. A ver, oro.
Oro. Alambre de cobre. Tenía hecho ya alambres de cobre, así que de... ¡Ah! Tremendo bug. ¡Ah! Se bugueó todo. Si no me va a tocar hacer alambres de cobre. Pero yo sé que tenía alambres de cobre. No, no tengo, ya nada. A hacer cobre. ¿Qué necesito para el cobre? Los alambres de cobrín. Necesito dos de cobre. Acá tengo cobre. Dejo el titanio. Y ¿quién se unió? A ver, voy a leer estos mensajes. Dice Kenpachi X: básicamente los misiles en el vehículo es casi inútil, amigo. Mejor crafté el rifle paralizador y con el cuchillo los matas. Con el rifle puedes matar hasta a los leviatanes. Oh, oh, muchas gracias por ello. Te lo agradezco mucho. Por cierto, sí está bien yendo la transmisión. Así es que la siento extraña. Te lo agradezco muchísimo, Kenpa X. Así te llamo, así te nombro. Bueno, te lo agradezco infinitamente por esa ayuda. Sabes que a veces la novicidad me consume. Chip de ordenador. Muy bien. ¿Qué necesito para el cableado? Mineral de plata. A ver, platita, platita. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, platita? ¿Dónde estás? Aquí estás, platita. Aquí de cableado. Dice Caro que sí está bien. Muchísimas gracias, Caro, por decírmelo. Ahí está. Qué rico. Huele a nuevo vehículo. Vamos, vamos, vamos. Subamos. Aquí. Aquí. Esto necesita un brindis de agua. Esto, o sea, yo me siento que ¿cómo es? Es que es una de las naves que yo vi en uno de los videos de Subnautica, bueno, más bien en los trailers, imágenes, y dije, debo tenerlo. Así que vamos, sin más preámbulos, creemos el Cyclops. ¿Más profundas? Ah, ya, bueno, me llevo esta cosa. ¡No! ¡No me la puedo llevar! Debo dejar algunas chunches. Ah, no, el aceite no me llevo porque no me acuerdo cuánto era. A ver, dejemos esto. Creo que sal no necesito, ni oro, ni cobre. A ver. Ahora sí. No, 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 quiero subirme. Quiero irme de aquí. Empaquetada. Bueno, vamos a aguas profundas. Dice, sí te la puedes llevar. Y dice, dime Kenpa, es suficiente. Y no sé si ya fuiste a la isla flotante. Si quieres te puedo decir dónde está. Pero sería spoiler. No, ya fui a las dos islas. Ah, la isla flotante es la que tiene esas cosas brillantes, hongos, esponjas debajo. Sí, fui ahí y fue una experiencia terrorífica. También vi lo del cañón y todo lo que pasó. Lo vi en stream y fue todo muy, muy terrible. Y ya sé lo del virus y... creo que debo quitármelo de alguna forma. Ahí va el Cyclops. ¡Oh, sí! Me siento tan feliz. Es hermoso. Hasta la música cambió. Wow, es hermoso.
Me siento. Cara dice, casi se orgasmeó. Ah, ya, tengo que agarrarle de los costados. Sí, pero... Estoy feliz, es como ser un... Es como ser un... Wow. Ah, aquí están los contenedores. ¿Qué más es acá? Wow, es grande esta cosa y es un vehículo. Profundidad. Ya tengo que hacerla. Desconocidos. Mejorar sonar. Sistema antiincendios. Es como una bella casa flotante. ¿Y dónde veo la energía de este vehículo? Ah, esta es la salud. Vamos a ponerlo. El color base quiero que sea una especie de rojizo. Porque para poder distinguirlo. Luego este lo voy a poner como un púrpura. Lo que he hecho. Ajá, es el sonar. A ver, piloteémoslo. ¿Qué dice? Motor apagado. ¡Se siente tan genial! Ay, debo cuidar la temperatura del motor, ¿no es cierto? Ups. Golpe. Creo que debo llevarlo en aguas más profundas, ¿no es cierto? No, en estas madres. Ah, son una advertencia. Creo que la regué. Lanzar señuelo. Ah, aquí están las células de energía. Ah, interesante. Creo que debería llevar células de energía. ¿Cierto? ¿Algo? Veamos si es que puedo. No, no. ¡Oh! ¡Puedo construir dentro de la pinche nave! Dice Ricardo Alejandro, cómo ser papá primerizo, pero de los que sí quieren serlo. Buen punto. Voy a salir. Se mueve bastante bien. Una pregunta. Bueno, no sé. Kempa. Dice, puedes construir muebles dentro del Cyclops. Lo recomendable es que pongas plantaciones detrás del mando y almacenes abajo. Ajá, ciertamente. O sea, no sé si es que... ¿Cómo lo reparo? Si recibe daño. O el reparo es interno. Bueno, creo que voy a... Ah, sí. Quiero saber dónde está... ¿Dónde puedo anclar mis vehículos? Creo que es al lado. Para poder anclar este de aquí. Ah, ya me emocioné, mejor voy a tomar líquidos. Ah, cierto. Y quería hacer el módulo de profundidad, pero la mejora. ¿Qué me pedía la mejora? Y...
¿Qué ítems me sobraron? El huevito esto. Oh, miren, miren cómo palpitan los huevitos. Suena muy raro eso, ¿no? Como palpitan los huevitos. Sí, voy a construir una plantación. Me voy a llevar unas plantas de chía. De, plantas chinas. Es que les digo plantas chía, no sé por qué. Por la alimentación son personalmente las que me alimentan mejor. Necesito agua, más café. A ver, batería, núcleo de energía. Ah, sí, tenía que ver eso. Es así, así. Oh, fuck. Sí. Sí. Aquí y el de construcción. Veamos. Creo que tenía eso, cargador de células de energía. Cableado avanzado. Ya, yeah, porque eso voy a necesitar. Siento que voy a necesitar después. Para tener muchas de energía para poder viajar. Y dice Kempa, puedes allá. Si sale dañado en la pantalla del capitán, sale marcado el lugar donde está dañado. Lo reparas con la herramienta de reparación. Ah, ya listo. Muy bien. Quería ver el de mejora. Mejora Seed Mod. Necesito más vidrio esmaltado. Necesito unas dos cargadores de núcleos. Tener varios núcleos conmigo. Y... ahí está. Es que es hermoso. Creo que debería apagar los motores, ¿no? Creo que por todo eso se desgasta la energía. Ajá, hay un extintor, células de energía. Mejoras del Cyclops. Oh, ya, yeah, interesante. Listo. Creo que primero voy a mejorarlo a full. A este amiguito. Y luego comenzaré con mi expedición. Dice Ricardo Alejandro, si te envío un link de la repetición de mis últimas igualades de Yu-Gi-Oh, ¿lo verás? Si tengo tiempo podría verlo. Espera, no, no, no. Ay. Pero tengo una pregunta. ¿Por qué se me cambió? O sea, eso es algo que me doy cuenta que no parece tener este vehículo, aunque voy a alejarme más para ver. No, sí, sí tiene una baliza de ubicación. Me estaba preocupando eso. Bueno, vamos a dormir. Para poder aumentar mi... como dije, necesito otra de...
Necesito energía. La bahía de vehículo, cierto, la pongo igual aquí. La flota, amiguita, adiós. Como dije, Ricardo, sí, lo vería si es que tengo tiempini. Ya, ah, cafecito, qué delicia. Ya, eso, voy a mimir. Para despertarme e ir a buscar más de esos dientecitos de estos otros y tratar de mejorar el de profundidad del otro. Encima el otro sistema, el otro que quiero crear, tengo que todavía buscar las piezas. Ya podría empezar mi expedición topiolas. Oh, no sé quién trajo ese vidrio, pero bien. Ah, bellas plantitas. Cierto. Quiero ver si es que puedo plantar más para no ir. No, no puedo plantarlas aquí. Por cierto, dice: acerca con el Seamoth al Cyclops y se abrirá la compuerta debajo del Cyclops para introducir al Seamoth. Exactamente, sí, eso estaba viendo. Vamos a experimentar ya la chingada, que me valga Digimadre Arcana Extra Ultimate. El primero. No debería andar por ahí corriendo con un cuchillo. Bueno, primero poner un par de estas y voy a dejar el pedazo de vidrio que tengo. Muy bien. Ah, también me dijiste, Kempa, que hiciera. A ver, un arma me dijiste en específico. ¿El rifle de éstasis? Por cortador láser ya tengo. Poste de luz. Sí, me dijiste el rifle de éstasis, ¿no? Bueno, cierto, iba a ir. Vamos a investigar. Ya que tenemos al Cyclops, vamos a estrenarlo, vamos a utilizarlo. Ahí. Y es aquí, ¿no? Ah, sí. Muy bien, es como el otro, ¿no? Me gusta que tiene... Tiene como una voz así súper gruesa, así. Oh, oh, oh. Engine powering up. Tengo una pregunta. ¿Cómo bajo? Con esta subo. Con shift bajo. Ese sonido, ese crujir.
Eso fue genial. Ah, puedo tocar la sirena. Lo siento, tenía que hacerlo. Algo me está golpeando. Ok, es muy lenta, pero al mismo tiempo es muy divertido usarla. ¿Y con cuál dice para hundirme? No me acuerdo con qué tecla. Sí, con rifle puedes estunear a cualquier monstruo por un largo rato. Si mal no recuerdo, cuando desciendes. Sí, con la letra C. Muchísimas gracias, Kempa. Bueno, Kempa. Perdón. Ouch. Esto es demasiado genial. Ah, sí, el interior lo puse. Vamos a hacerle un azul más claro. ¿Por qué está de color rojo? Ah, navegación silenciosa, pues claro. Vamos a dejar entonces el rojo ultra chingón. Eso, creo que debería dejarla a esta maquinola en paz. Dice Kempa, bueno amigo, me tengo que ir, espero que disfrutes el juego tanto como yo le hice y recuerda siempre hacer las misiones que te da la radio, así avanzas con la historia. Sí, justamente eso tengo que hacer ahora que recuerdo. Y sí, sí he estado avanzando con varias, por eso me topé con lo de la... me topé con lo de la isla espacial. A todo esto, ¿podré resistirle con toda esta nave al tiburón serpiente? Aunque lo dudo, pero... Era por acá, ¿no? Esto es para salir. Muy bien, eso es aquí. Ah, en serio, mi navecita se ve hermosa. Es demasiado genial. En serio, es que me siento como niño con juguete nuevo. Y gracias, Kempa. Muchísimas gracias por tu ayuda. Esto, en serio, es como estar con un juguete nuevo. Ah, ya me acordé qué iba a hacer con el Seamoth. Necesito conseguirlos para profundidad. Creo que voy a empezar a conseguir materiales para mejorarlo, mejorar suficiente al Cyclops y pues simplemente ir y explorar lo más profundo de todo. Hacen esos monstruitos. Es tan genial.
Es que en serio, me siento hypeado por mi navecita chucuchú. Navecita chucuchú. Tengo que algún día hacer una. Ah, un flashazo de. Tengo que hacer un día. Ah, ups. Un stream. O sea, una votación en Twitch para ver quién es. Ups. Una votación. Para ver qué nombre le pongo a mi navezota. No tengo esta. Tengo una encimera. Bien, mi habitación estará más bonita ahora. Y David Fernando Salinas se acaba de unir. Olis. David, estoy aquí en Subnautica. Ya tengo una tremebunda nave. Y estoy todo feliz. ¡Aquí hay colmillitos! ¡Hay colmillitos! Aquí hay uno. Y necesito otro colmillo. Vamos. Llévense esos materiales cochinos. No, para allá se vi que llevaron. ¡Ah! Perdón, me pegué un susto con el propio choque. Normal de casa, paniqueado con existir. A ver, por acá. ¡Clun! Es como lo que los reúne en un solo sitio. Ya, voy a seguir este a ver a dónde lo lleva. Y lo deja ahí, ya, nada más. Ni mergas. Ouch. Creo que no debo acercarme tanto a su territorio de chatarra. No les gusta la idea de que me acerque. Es que necesito buscar esos colmillitos. ¿Qué les voy a decir? Necesito sus pinches colmillos cojudos, pendejos. Sí, váyanse a la chingada. Yo solo busco sus colmillos, que no creo que los utilicen mucho, que digamos. O sea, los sonidos me confunden a veces y estos animaluscos tienen un gruñido bastante fuerte, un rugido bastante fuerte y pues me paniqueo mucho. No parece que haya mucho por aquí. Debe haber un colmillito. No debería tampoco alejarme demasiado de Simut, que me pueden ultramatar. ¡Ay! No, no les gusta que les robe a estos. Ok, ya me regreso. Adiós, ya la chingada. Solo necesito un maldito colmillo. Aquí hay uno. Bien. ¿Podría llevar ser suficiente con estos? Creo que sí. Ouch. Han sido. Me asustaron, pensé que no, sino que me choqué tan feo que me moví mucho y pensé que me atrapó uno de esos monstruos gigantes de la última vez. Eso sí fue raro. Uy. Bueno, creo que puedo ya utilizar el Sea Mode para más profundidad. Aunque necesitaría el traje grande para ello. Hay un traje de marinero, de buzo. Místico del demonio. Ah, qué curioso, esta cosa está trayendo hasta minerales. Ah, ya tengo más titanio. Digo, titanio. Bueno,
Eso, creo que ya puedo ir terminando este stream porque bueno, ya les indiqué de qué iba, ya conseguí lo que quería y me siento tan, pero tan feliz conmigo mismo. Ups, perdón, ups. Voy a terminar destruyendo mis propias cosas. ¿Por qué destruyo lo que hago? A ver, necesito café, eso sí, claro. Necesito el reparador. Y hacer la pistola de estasis. Como dijo Kempa, que se fue recién, que le agradezco muchísimo. Que haga la pistola de estasis. A ver, debo hacer las misiones de radio, ¿cierto? Seamoth, salvavidas. El Cyclops voy a ponerle rojo. Lecho. Transportando restos de un pasajero de alta prioridad. Transmisión del segundo oficial Ken, ¿cierto? Esa debo ver. Las cámaras drone. No, las cámaras drone voy a quitarlas por ahora. Ajá. 50 metros bajíos. No sé, no me han salido nuevos mensajes en la radio, así que no estoy muy seguro sobre qué hacer. Bueno, como dije, creo que ya es hora de ir terminando este stream. Y en serio, les agradezco como no se imaginan por toda la excelente ayuda, en especial a Kempa, que me ayudó con estos deslices de estupidez que me daba cada cierto tiempo. Gracias por el café. Así que creo que ya es hora de terminar, así ya va ya ir a la camita yo también, que mañana trabajo. Bueno, trabajo en la noche en realidad, soy profesor, pero igual me duermo. Así que, gente hermosa y maravillosa, les agradezco mucho a Ricardo, Alejandro, Caro, Rubén Elías, Ted, David, Fernando y varios más que estuvieron en las redes comentando. Y a Kempa, a Duel Master Draw, Sakuraina y Leonela Plateada por estar aquí conversando en esta transmisión. En serio, les agradezco infinitamente por estar aquí conmigo. Así que, gente hermosa y maravillosa, aquí se despide Daniel Case. Así que, nos vemos. ¡Chao!